días, bienvenidos un día más a mi canal. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Dave5M, un loco entusiasta de los parques temáticos y de las montañas rusas. Hoy nos encontramos en una ubicación completamente diferente. Como podéis ver, tenemos Red Force al final de todo. Estamos en el Hotel Dorada Palace de Ponen Hotel by PortAventura World. Nos hemos venido a disfrutar de sus instalaciones. Ya sabéis que este hotel es la nueva adquisición de PortAventura World. En el 2024 lo adquirió, lo están gestionando ellos. Han hecho una inversión de 4 millones de euros en este grupo de hoteles y he venido a comprobar qué tal están. Vamos a disfrutar del día en este maravilloso hotel. Os voy a enseñar todas las instalaciones y todos los servicios que este hotel ocupa, así que vamos a disfrutar del día aquí. Comenzamos, creo que nos vamos a desayunar primero y luego nos subimos a la piscinita, que ahora mismo estamos en la terraza del rooftop con estas maravillosas vistas. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des a like y que te suscribas y que actives la campanita de YouTube, que de esta manera me ayudarás un mogollón. Comenzamos con el vídeo de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Si estás planeando hacer una visita a PortAventura este verano y no sabes dónde alojarte, toma nota, que capaz que este vídeo te interesa. Antes de nada, vamos a ponernos en contexto. PortAventura World ha creado la marca hotelera Ponen Hotels para los establecimientos que gestiona y que están fuera del complejo. Por si no lo sabías, actualmente cuenta con tres activos: el hotel Ponen Villa Centric en Vilaseca, el hotel Ponen Pirámide y el hotel Ponen Dorada Palace, ambos en Salou. Y vamos a ver qué nos encontramos, que tengo el desayuno incluido durante los dos días. Y vamos a ver qué nos ofrece este hotelito. ¿Será igual que el resto de hoteles de PortAventura? ¿Tendrán los mismos productos que los hoteles del parque? Vamos a comprobarlo. Ahora os lo enseño. Bueno, he de decir que el precio está bastante bien a comparación con el resto de los hoteles. Está incluido el desayuno en el precio. Puedes seleccionar media pensión, puedes seleccionar pensión completa. Yo he decidido coger solo el desayuno, básicamente porque voy a estar fuera del hotel durante el resto del día y me parece una tontería coger el pack completo. Así que vamos para el desayuno, os enseño todo lo que hay en los buffets y a ver qué tal. Muy buenos días, y como ya sabéis, nos encontramos en el restaurante del Hotel Dorada Palace. Vamos a desayunar, vamos a ver qué tal. Ya veis que está toda la gente desayunando. Os voy a ir enseñando los buffets a ver qué podemos encontrar en este hotel. Así que vamos a echar un vistacito a ver qué hay para desayunar. Diferencia, no veo fuente de cacaulán por ningún lado. Esto se lo digo a mi compañera Elizabeth Triput, os dejo su canal por aquí arriba para que le echéis un vistacito, que es muy fan de los cacaulats ella cada vez que viene a un hotel de PortAventura, y de momento yo no estoy viendo ninguna fuente. Está todo bastante surtido, pero sí que es cierto que se ve que faltan algunas cositas. Y nada, voy a pillarme algo de comer y enseguida os enseño lo que he cogido. Vamos a probar esto, va.
Bueno, chicos, chicas, y acabamos de terminar de desayunar. La verdad que me ha gustado bastante, muy parecido al desayuno de los hoteles de dentro del parque. Y la verdad que, lo que os digo, la calidad es muy parecida, no he notado gran diferencia. He echado en falta algún tipo de productos que veíamos en el resto de hoteles. Pero por lo demás, todo muy guay, todo muy parecido al resto de los hoteles, es decir, no tiene nada que envidiarles. El turno de desayuno es desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media. Y nada, lo que veis a mis espaldas es el bus transfer que lleva hacia PortAventura World. Es un autobús que pasa cada cierto tiempo. También os dejo el horario por aquí. Si por casualidad no venís con vehículo, este es un muy buen servicio para acudir al parque, porque durante todo el día hasta las 6 y media de la tarde están pasando autobuses transfer hacia el parque. Y si no queréis coger este autobús, yo por ejemplo fui andando ayer por la noche, llevo aquí ya una noche, y me fui ayer por la noche a ver FiestAventura, y fui andando chino chano, y la verdad que tardé 15 minutos de reloj andando muy con la calma. Es decir, que yo creo que si vais un poquito apurados, yo creo que en 10 minutos, 12, llegáis. Yo muchas veces lo comparo con los hoteles que están en Disneyland París. Por ejemplo, en este caso, yo la última vez que estuve en Disneyland, que os está dejando los vídeos por aquí o por aquí, estuve alojado en el Hotel Newport. Mi sorpresa ante esto es que del Hotel Newport hasta la entrada del parque, pues por lo menos hay lo mismo, unos 10 o 15 minutos. Así que a comparativa con esto, tampoco está tan mal. Bueno, vamos a ver qué es lo que hago en el resto del día, porque hoy lo voy a dedicar exclusivamente a este hotel. Así que si queréis veniros conmigo a descubrir este hotel, os lo voy a enseñar todo, todo. Bueno, y me explican la gente de animación que en este escenario también hacen cositas por la tarde-noche. Tienen unos horarios programados con la animación, que esto va cambiando según la semana y según el día. Así que yo os voy a dejar una foto de lo que van a hacer esta semana, pero seguramente cuando vosotros vengáis hagan otra cosa, ¿vale? O sea, que tenerlo en cuenta. Esto lo tenéis disponible en la recepción del hotel y allí os informarán de todas las actividades que hacen durante lo largo de todo el día, para los más pequeñines y también para los adultos. Venga, que nos vamos a darnos un bañito al rooftop, a la piscina de arriba, que es solo para adultos. Ya veréis qué tranquilitos está. Bienvenidos al rooftop, la nueva zona exclusiva para adultos. Para mí, uno de los rincones con más encantos de este hotel. En él podemos encontrar una vista panorámica de 360 grados de todo Salou, una piscina sin sobrepoblación donde poder bañarte tranquilamente con la calma y prácticamente sin ruido, y algo que me gustó mucho, dos jacuzzis con agua climatizada. Sí, sí, con agua climatizada. En esta zona, que se aprecia que ha sido remodelada recientemente, también encontraremos infinidad de tumbonas donde poder tomar el sol, leer un libro o simplemente relajarte. Mientras exploraba por la zona, descubrí un camino que llevaba a un gimnasio completamente equipado y de acceso libre, algo que ya se incluye en el precio de la habitación. Por cierto, con unas vistas impresionantes. Mi visita fue muy breve. Actualmente, si quieres coger una bebida, ahora mismo no tienen servicio de bar en este rooftop, pero me comentan de que esto en un futuro va a ser un bar. Así que si de momento estáis aquí y queréis tomar una bebida, simplemente tenéis que bajar allí abajo, pedir vuestra bebida en un vasito de cartón y subirosla para aquí. ¡Wow! Estoy viendo cómo los chavales están haciendo actividades en las colchonetas, mirad cómo mola. Y me encuentro en la piscina de abajo, en la piscina principal que os encontráis nada más entrar en el hotel. Me he venido a tomar una cerveza, que ahora mismo tan solo está costando 2,90 euros. Como ya sabéis, me pido una cerveza en todos lados donde voy. El único inconveniente es que te lo tienen que servir en vaso de cartón, porque el cristal aquí no está permitido, ya que es una piscina. En principio iba a subir arriba a tomármelo, pero me he quedado aquí viendo cómo saltaban los chavales con las colchonetas, que me ha parecido muy gracioso. Y quiero deciros que además de las colchonetas, hay un taller de tatuajes, que os hacen tatuajes de estos que se quitan y ponen. Pues hay una chica súper simpática que os está haciendo totalmente gratis. Así que por ahora, muy bien, Dorada Palace. Yo lo estoy disfrutando mucho. Estoy modo vacacional, modo piscineo, modo playeo, ya me entendéis. Y nada, continuamos en el hotel Dorada Palace de Ponin Hotels by PortAventura, que por ahora me está gustando mucho. Quizá repita, y eso que aún no me he ido de aquí. Vamos a ver qué es lo siguiente. Continuamos.
Y ahora sí, es momento de echarle un vistazo a la habitación. En concreto, esta es la habitación estándar con vistas a la piscina, la más sencilla y económica de todas. El hotel dispone de diferentes tipos de habitación, incluso apartamentos con cocina para familias enteras. La habitación se nota que han sido renovadas y tienen esas vibes noventeras de hotel de playa de los 90, pero la verdad que yo estuve muy cómodo. Y desde el balconcito de mi habitación, aparte de verse la piscina, también se divisaban otros hoteles de PortAventura y eso me hizo mucha gracia. La habitación dispone de un escritorio donde poder organizar tu día en PortAventura. También dispone de un armario donde poder guardar todas tus pertenencias y todas tus maletas. Y ahora es turno del lavabo, un poco antiguo para mi gusto, pero en él encontraremos una bañera bastante grande donde poder relajarte. Cuenta con toallas, gel y champú e incluso un secador de pelo. La habitación también cuenta con aire acondicionado, una Smart TV con acceso a internet e incluso unas sillas y una mesa en el balcón para poder tomarte algo de forma más íntima. También dispone de tenderete donde poder colgar todas tus toallas. En definitiva, una habitación bastante sencilla pero accesible a todos los bolsillos. Y si te lo estabas preguntando, también están incluidas las entradas a PortAventura Park y a Ferrari Land. Y ya ha terminado mi estancia en el Hotel Dorada Palace, que decir, han sido 3 días maravillosos. Hoy me tengo que ir a las 11 de la mañana, que es cuando se hace el check-out. A partir de esta hora os podéis ir al parque, os podéis ir ya a regresar a vuestro destino o lo que sea. Muy bien, Hotel Dorada Palace, han sido muy amables las chicas, todo el personal en general ha molado mucho. Ya veis que la habitación también está muy guay, sí que es cierto que lo que decía en algún comentario se nota que está reformada, pero bueno, no tiene nada que envidiarle al resto de habitaciones de los hoteles de PortAventura. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí, espero que le hayas dado a like y que te suscribas y que sobre todo actives la campanita de YouTube, que así YouTube te notificará de todo mi contenido. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo parque. ¡Hasta luego!